Alabanzas, rindo ante ti.
todo y que Él es un Dios poderoso que todo lo puede. Que si Él lo hizo, Él lo puede hacer otra vez. Que nuestro Dios es gigante, más alto que cualquier situación, cualquier circunstancia. Yeah.
eres fiel, Dios. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Dios. Y yo creo en ti. Creo en ti. Canta eso. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo en ti.
Señor dice: clama a mí en este día. ¿Cuántos van a clamar al que está sentado en el trono? Aleluya, qué poderosa declaración. Soy libre cuando clamo a ti. Dile a la persona que está a tu lado: hay libertad en la casa del Señor. Hay una atmósfera de libertad. Declaración de fe es a Él, ¿verdad? Y en esta mañana a veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos que Dios está presente en medio de toda aflicción. Él es mi ayudador y está presente en medio de mi crisis. Amén. En medio, quizás no tengas una crisis muy fuerte, pero quizás estés batallando con algo que parece pequeño. Dios está ahí. My very present help. Mi ayudador en todo tiempo está presente. Aleluya. Así como tú ves a la persona al lado tuyo que está presente en esta mañana, Dios está presente. Y quizás tú no puedas ver a Dios en la imagen que nosotros podemos quizás pensar, pero Dios está presente a través de la persona que está a tu lado. Y quizás de ahí Dios va a traer una bendición a tu vida. ¿Por qué no te animas en esta mañana y le dices: Dios está presente en este lugar, en esta mañana y en medio de tu problema? Vamos, dile a la persona que está al lado tuyo: Él está presente. Tú que estás en tu casa mirando ahora mismo, Dios está presente allí también. Dios está contigo ahí también. La presencia del Dios Todopoderoso te visita en esta mañana. Declaramos libertad en tu casa, declaramos prosperidad en tu casa. Un día nuevo para ti, un día de gozo, un día de paz. Dios es bueno, se puede sentar. Qué presencia tan maravillosa, tan poderosa. Y en ese mismo ambiente de gloria, yo quisiera que, si hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez, por favor levanta tu mano. Te queremos solamente reconocer. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, yo veo una mano a la parte de atrás. Dios te bendiga también en este día. Qué bueno que están aquí. Vamos, iglesia, vamos a darle una bienvenida como nosotros sabemos hacerlo, calurosa. Es cierto que estamos ya en la última, el último fin de semana prácticamente del verano, porque ya los niños retornan a la escuela y muchas personas están tomando este tiempo para descansar y para vacacionar, pero todavía el calor del Espíritu de Dios está aquí. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Amén. Así que bienvenido a la casa de Dios. Si te estás conectando por primera vez, también eres bienvenido. No te vayas. Yo creo que Dios tiene una palabra que te va a ministrar a tu espíritu, a tu alma y aún a tu cuerpo. Amén. En esta mañana, mientras nosotros hacemos estos anuncios, quisiéramos primeramente tomar este tiempo de ofrenda. Amén. Es que es parte de nuestra adoración a Dios. No podemos venir con las manos vacías. Tenemos que traer delante del Señor nuestras ofrendas. No solamente una ofrenda de alabanza, pero también una ofrenda financiera, como un agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos ha dado. 27 años en ministerio, muy probable 30 sirviendo en ministerio con los jóvenes. Y yo nunca he visto un justo desamparado. Yo siempre he visto la fidelidad de Dios. Siempre le he dado a Él, porque todo lo que tengo lo tengo porque Él me lo ha dado a mí. Entonces, no tengas temor en esta mañana. Si tienes miedo porque dices: no tengo suficiente para pagar la renta, para pagar el tuition, la cuota de la escuela, sé fiel a Dios. Dice la palabra que Él va a abrir las ventanas de los cielos cuando nosotros somos fieles a Él. Si tú estás en tu casa y tienes esa lucha, porque humanamente luchamos con eso, pero si tienes esa lucha, en este día yo te pido que te llenes de fe y creas la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz y funciona.
funciona. Así que si necesitas un sobre, levanta tu mano, uno de los sugieres te va a servir. Si usted quiere dar a través de la aplicación que tenemos también, puede bajar esa aplicación, envíe un texto de Cityline Church al 77977 y ahí usted puede descargar esa aplicación y también ofrendar con toda liberalidad. Dios bendice al dador alegre. En esta mañana no hay gente triste. Toda la gente triste se fue de vacaciones. Pero nosotros estamos alegres y nos alegramos por ellos también. Porque hace falta salir, vacacionar, descansar. Pero no olvidemos ser fiel con nuestra dádiva. Amén. Mientras usted da su ofrenda, quiero dar algunos anuncios. Y muy importante para nosotros, iglesia, queremos crear conciencia, queremos martillar la importancia de la oración. Tenemos oración nosotros este martes en la noche, y esta oración va a ser dedicada para orar por nuestros hijos y todos los estudiantes y los educadores que retornan a su semestre y a su tiempo de clases. Queremos que toda la iglesia esté aquí. Tú tienes hijos, tienes nietos, sobrinos, tienes familia que son educadores, maestros, todos lleguen en esta noche. Queremos hacer algo especial. Sabemos que hay muchos ataques, hay muchas luchas que ellos enfrentan en la universidad, hay muchos nivel de estrés que ellos tienen que confrontar, pero nosotros queremos apoyarlos en la oración. Así que este martes aquí estaremos a las 7:30 de la noche. Por favor, les animo a que lleguen. También este martes en la mañana estaremos orando desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Y eso es importante que usted también lo anote. Si está en su casa y quizás tiene el tiempo para llegar, venga a orar con nosotros en la mañana. También, y por último, en cuanto a la oración, tenemos nuestra vigilia. ¿Cuánto le gusta vigilar? Mucha gente le gusta vigilar. Esta es una oportunidad. Llegue el viernes 7, que es este viernes ya que viene. Estaremos aquí orando desde las 10 de la noche hasta la medianoche. Qué bueno es orar al Señor en todo tiempo. Amén. Así que eso es lo que tenemos en cuanto a la oración. Y un anuncio también muy importante que queremos hacer es que el próximo entrenamiento de líderes y voluntarios que tenemos bimensual de cada ministerio. ¿Cuántas personas están en ministerio trabajando, sirviendo de alguna manera? Este anuncio es para usted específicamente. Necesitamos que anote la fecha, la separe, y es el miércoles 26 de septiembre de 7:30 a 9:30 de la noche. Vamos a tener entrenamiento. El entrenamiento es importante porque el entrenamiento nos crea expectativas y nos da dirección. Así que si usted puede llegar, todo el que esté en ministerio, no le voy a decir si puede, yo le voy a pedir que llegue, porque es parte de nuestro compromiso para que podamos recibir instrucción juntos, amén, y avanzar. Este miércoles, el miércoles 26 de septiembre a las 7:30, pónganlo en la fecha, en su calendario. Si necesita cuidado de niño, le vamos a disponer para esto, pero tiene que llamar a la oficina y reservar. Por último, en lo que usted se pone de pie, un anuncio sumamente importante, y es que nuestros jóvenes, la Guarida de Leones, va a tener una conferencia de jóvenes. Yo creo que podemos gritar un poquito más de entusiasmo por ellos, ¿verdad? Y el tema de esta conferencia es Levántate, restaurando propósito e identidad. En una sociedad donde la identidad y el propósito está totalmente distorsionado, la iglesia, que es la sal y la luz en la tierra, eso somos nosotros, vamos a crear dirección y pauta. Nosotros vamos a poner las pautas. Esta es la identidad y este es el propósito para tu vida, de acuerdo a la palabra del Señor. Así que vamos a estar orando por esto y vamos a apoyarlos aquí. Esta fecha es viernes 28 de septiembre y domingo 30 de septiembre. Amén. Levante su mano. Padre, gracias en esta mañana. Bendecimos este tiempo de ofrenda. Te pedimos multiplicación. Te pedimos ánimo en este pueblo. Y te pedimos, Señor, que en ningún hogar falte lo que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. Hay que expresar.
Vamos, den un aplauso fuerte al Señor Jesús. Si crees que no hay nadie como Él. Amén. Amén. Miren, antes de ir a la palabra de Dios, todos los chicos de edades, bueno, del quinto grado para abajo pueden salir despacito a la iglesia de los niños. All kids in the fifth grade and below can exit nice and slowly and quietly to kids' church. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por los niños? Tan poquitos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los niños? Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poder estar en la casa de Dios en este día. Qué bueno. Bueno, quiero hablarles en esta mañana, continuando esta serie de generaciones, sobre lo que es entender que usted y yo nacimos para una causa más grande que nosotros mismos. Quiero dejarte saber que tú naciste para una causa más grande que ti mismo. Y por eso es importante confesar siempre que no somos víctimas. Diga conmigo, yo no soy una víctima. Desde que usted está en Cristo, usted es victorioso. Usted no es una víctima. Cuando hacemos el papel de víctima, le robamos crédito a Dios y le entregamos crédito a Satanás. Cuando nos hacemos la víctima, estamos negando el poder del Espíritu Santo. Pablo el apóstol hablaba con palabras persuasivas, pero él entendía que esas palabras, si no iban acompañadas por el poder del Espíritu Santo, eran solo palabras. Porque tus palabras y mis palabras tienen limitaciones, pero la palabra de Dios no, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es una palabra que tiene espíritu. It's alive. Y transforma. Y usted y yo tenemos acceso a esa palabra. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y el Espíritu Santo tiene poder y te da poder. Amén. Gracias por su entusiasmo. Amén. Dije que te da poder. Amén. ¿Sabes lo que es saber que una de las descripciones del Espíritu Santo es la palabra dunamis? Dunamis. O sea, no es simplemente poder, es de donde sacamos la palabra dinamita. Porque esa palabra es explosiva. Y yo tengo que aprender a tomar esa palabra y ponerla en situaciones de crisis en mi vida. Cuando Satanás dice, te hice una emboscada y no sales, tengo que ponerle esa palabra ahí. Y dejar que explote esa situación, porque yo nací con un tremendo propósito y ese propósito es más grande que mí, que uno mismo. Entonces, Jesús lo dijo de esta manera en Juan 15:13. Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso es que desde que mis niños están pequeños, y nuestros niños están pequeños y están en la escuela elementaria o estaban, y nos dicen, mamá, papá, porque mi amigo Jimmy o mi amiga María, no, hijo, no son tus amigos, son tus compañeros de escuela. Nosotros somos sus amigos porque nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por ustedes. Porque nadie tiene mayor amor que este, uno que esté dispuesto a dar su vida por sus amigos. Es fácil hacer una prueba para ver cuántos de ustedes realmente viven esto. Si alguien entra por esa puerta con una ametralladora, dos hombres con ametralladoras, bien armados, y te preguntan, ¿quién es el pastor Joshua Rodríguez? Falero, Quiñeros, Encarnación. Si usted señala hacia acá, ese verso no se aplica a usted. Si usted dice, yo soy Joshua Rodríguez Valero, Quiñones Encarnación, usted está demostrando este amor. Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida.
antes de tomar tu asiento, quiero por favor que confieses esto y le digas a la persona que está a su lado: tú naciste para una causa más grande que ti mismo. Vamos. Toma tu asiento, por favor. Are you ready? ¿Están listos? Escucha bien. Naciste por una causa mayor que tú mismo. Y cuando entiendes que naciste por una causa mayor que tú mismo, trascenderás el individualismo y el egoísmo. ¿Qué vas a trascender? ¿Qué vas a trascender? Individualismo, egoísmo, egocentrismo. Vas a trascender toda esta mentalidad de victimización, de autocomiseración. Solamente a mí me pasa, solamente esto pasa, nadie me entiende. Vas a trascender todo eso. Cuando abraces esta realidad, servirás a una causa mayor que tú, porque no simplemente necesitas confesarlo, tienes que vivirlo. Para un cristiano no hay mayor satisfacción que servir por una causa mayor que uno, porque Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser mi discípulo, es menester negarse a sí mismo, que habla de un proceso espiritual de muerte, tomar su cruz y sígueme, él dijo. Entonces, no hay mayor satisfacción que servir por una causa mayor que uno. Este fin de semana se le dio sepelio a dos personas que entendían esto. Los dos confesaban su fe como creyentes. Aretha Franklin, una tremenda cantante que pudo entender que a través de sus cánticos y a través de su figura pública, ella podía ser una persona que promovía una agenda de derechos civiles en medio de una sociedad con tanto tipo de intolerancia y discriminación. También ayer se le dio sepelio al senador John McCain, que aunque él conectaba mucho de esto a lo que es ser patriota de un país y estar entregado a una nación, hay que darle crédito porque para él su mayor satisfacción fue servir por una causa mayor que él. Y como prisionero que estuvo en Vietnam, él pudo, escuche esto, que algunos no lo hemos procesado todavía, él pudo aprender a perdonar a aquellos que le hicieron daño y abogar a favor de la restauración de relaciones entre la nación de los Estados Unidos y Vietnam, que fue el país que a él lo maltrató y que lo castigó y lo torturó por 5 años. Si usted se fija, cuando él caminaba y cuando siempre caminaba con el brazo derecho así, porque por mucho tiempo como prisionero lo amarraban, ¿no?, con las manos detrás de su espalda y los jalaban hasta que su brazo fue deslocado por mucho tiempo. Y se quedó con esa cicatriz, con esa marca. Él entendía que todo su llamado no era para él beneficiarse de un Senado, sino que él nació por una causa mayor que él. Y por eso fue que lo honraron ayer presidentes y lo honraron tantas personas que, aunque estaban en desacuerdo con él en muchas áreas, entendían que era un hombre digno de honra. ¿Por qué? Porque había servido por una causa mayor que él mismo. Abraham, Jacob, Moisés y Josué, que son las 4 personas que representan 4 generaciones que estamos estudiando, aprendieron esta lección más adelante en la vida. Cada uno pasó por su proceso, donde tuvieron que entender que esto no es de ti, esto es más grande que tu persona. Vamos, díganle a la persona que está a su lado: lo que Dios quiere hacer contigo es más grande que tu persona. Por eso es que Pablo el apóstol le dice a Timoteo: Timoteo, te encargo que lo que yo te estoy impartiendo a ti, tú lo puedas transmitir a hombres que sean fieles, idóneos como tú, que también se lo transmitan a otras personas. En otras palabras, lo que Dios va a hacer conmigo no se limita a mí, trasciende mi persona. This is bigger than me. Esto es más grande que usted. Por eso es que hay que trascender la situación presente que uno está viviendo. Amen.
Abraham tuvo que entender que no se trataba de él, sino de generaciones que iban a salir de él. Jacob tuvo que comprender esto, Moisés y Josué también. Entonces, para los que están por primera vez, estamos haciendo un estudio comparando las cuatro generaciones de la palabra profética de Dios a Abraham en Génesis capítulo 15, verso 16, generaciones de Abraham, Jacob, Moisés, Josué, y comparándolas con cuatro generaciones modernas, y aún la quinta, que es de la generación Z, que todavía está en formación, es decir, la generación de los builders, de los baby boomers, la generación X, la generación Y, o de los del milenio, la generación Z. Ahora, estamos hablando las últimas dos semanas un poco de la generación de los baby boomers, una generación poderosa. Poderosa. ¿Por qué? Porque son tantos. Por lo general, estas generaciones modernas tenían 30 a 35 millones de miembros, pero ellos tienen más de 75 millones. Son casi el doble. Y por eso todo lo que ellos tocan es afectado. Vamos a ver en los próximos años el retiro de esta generación. Y como se están retirando, vamos a tener escasez en muchas áreas. Por ejemplo, hay muchas, escríbanlo, hay muchas líneas aéreas que se van a ir de quiebra en los próximos años. Porque hay una escasez de pilotos ya, porque los baby boomers han comenzado a retirarse. Hay escasez en el ministerio, porque muchos de los baby boomers están empezando a retirarse, a moverse a otras asignaciones. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios quiere llamar y desea llamar a la gente joven. Timoteo era joven. Cuando la pastora Paul y yo comenzamos aquí, teníamos 7 meses de aniversario de boda. 7 meses comenzamos a pastorear. Yo tenía 26 años, ella tenía 25. Estamos mirando una escasez. Yo le estoy creyendo a Dios para que Dios llame la generación de los millennials, del milenio, y ellos abracen el ministerio. Gracias por su entusiasmo. La generación de los baby boomers entendieron esta realidad de que uno nace por una causa mayor que uno, y estaban insatisfechos con el status quo. Estaban insatisfechos con la rutina y comenzaron a moverse. Pero hemos entendido en esta serie que movimiento no es necesariamente progreso. Por ejemplo, ¿me estoy moviendo? ¿Estoy progresando? No, me estoy moviendo hacia atrás. ¿Me estoy moviendo? Vamos, ¿me estoy moviendo? ¿Estoy progresando? No, porque me estoy moviendo en el mismo círculo. Entonces no es simplemente moverte, es moverte en la dirección de Dios, es moverte hacia adelante a donde Dios se está moviendo. Vamos, si lo crees, apláudale a Dios. Escúcheme bien, vino una unción profética sobre los baby boomers. Ellos estaban insatisfechos, estaban incómodos. Ellos sabían que tenían que cambiar el status quo, la rutina de la nación. Estaban cansados, pero se comenzaron a mover en la dirección opuesta. Se empezaron a dejar crecer el cabello. Empezaron a ponerse ropa con muchos colores. Levantaron un movimiento de los hippies. ¿Cuántos se acuerdan de los hippies? Entonces, se estaban moviendo así. Comenzaron a luchar por derechos civiles, fantástico. Guerras injustas, fantástico. Pero cuando dan a luz al movimiento de los hippies, ¿no?, del famoso concierto Woodstock, ellos rechazaron las instituciones establecidas, criticaron los valores de la clase media, se opusieron a las armas nucleares y a la guerra de Vietnam, adoptaron aspectos de la filosofía oriental, promovieron la liberación sexual, eran a menudo vegetarianos. Dígale a su vecino, eso no es nada nuevo de ser veggie. Eso no es nada. Ellos estaban corriendo con eso hace muchos años atrás. Y también promovieron el uso de ciertas drogas. Se estaban moviendo, sí, pero en la dirección equivocada. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que servir a una causa mayor que uno mismo requiere un proceso de fidelidad. Y Jacob tuvo que aprender esto. Dios le dice: Jacob, ¿me puedes ser fiel aun cuando las cosas van mal? Él tuvo que aprender esa lección. Y Jacob cometió muchos errores.
La pregunta es esto: si nosotros le podemos ser fiel a Dios cuando las cosas nos van mal. Cuando usted confía en Dios, Él hará de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu miseria y de tu angustia tu ministerio. Pero tienes que trascender mentalidad de víctima. Dije, tienes que trascender mentalidad de víctima. Porque si estás ahí metido en el lodo de la crisis, en el lodo de lo que pasaste cuando eras un niño, una niña, no vas a entender que Dios desea hacer de esa situación tu ministerio. Dios desea sanarte. Si fuiste violado, violada a una temprana edad, Dios quiere sanarte. Porque de esa miseria Él te quiere liberar, para que ahora con esa consolación, como dice la palabra, tú puedas consolar a otros. Para que tú puedas mirar a aquel que está, escúchame bien, desesperado, sin fe, sin esperanza. Decirle, mira, a mí me violaron cuando era niño, cuando era una niña. Satanás trató de distorsionar mi identidad, pero Cristo Jesús sanó mis heridas, me levantó. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Vamos, levántate en el nombre del Señor. Porque de tu miseria Dios quiere hacer tu ministerio. De tu dolor Dios quiere hacer tu ministerio. Eso es importante, eso es fundamental. El área donde pagaste el mayor precio, hiciste el mayor sacrificio, será la misma área donde Dios derramará las bendiciones y el éxito en tu vida. Mayor sacrificio de nosotros, la pastora Paula y yo, ha sido en la economía. Entregamos nuestra economía, entregamos nuestras carreras lucrativas, entregamos nuestros sueños de ser multimillonarios en una temprana edad. Todo eso se lo entregamos a Dios. Todo se lo entregamos a Dios. Y si no es por crisis, todavía estuviéramos viviendo al cruzar la calle en la casita azul. Todo lo entregamos a Dios, pero Dios en su gracia y su misericordia, de esa entrega Dios nos ha dado abundantemente, porque Él es fiel a su palabra. Y el área donde tú pagas el mayor precio, hiciste el mayor sacrificio, será la misma área donde Dios derramará las bendiciones y el éxito de tu vida. Vamos, si lo crees, apláudale al Señor. Las bendiciones de Dios son enormes. Si no trabajamos donde trabajábamos antes, pero Dios ha sido fiel. La pastora Paula hablaba de descanso. Sí, estábamos en Italia descansando. Lo que la gente no se imagina es cómo hacemos lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos porque Dios es fiel. Y cuando tú le entregas a Dios, todo Dios se te entregará a ti. O sea, yo soy pastor. Yo no trabajo por una línea aérea, pero viajo alrededor del mundo como si fuera empleado de una de las líneas aéreas más grandes en el mundo. Se llaman las bendiciones de Dios. El área donde pagaste el mayor precio, hiciste el mayor sacrificio, será la misma área donde Dios derramará las bendiciones y el éxito en tu vida. A veces Dios nos pide algo y pensamos, ay, esto me va a costar. Sí, te va a costar algo, pero cuando Dios te pide algo es porque Él te está preparando para hacer más espacio, para darte algo mejor y más grande. Y a veces el temor, ay, no sé si lo puedo entregar, ay, no sé si lo puedo. Mira, una de las bendiciones más grandes que hemos tenido es darle la casa que está al cruzar la calle al ministerio. Porque aunque no entendíamos por qué Dios nos pidió, por qué Dios estaba poniendo esa demanda sobre nuestra vida, lo que Dios estaba haciendo era hacer espacio para darnos una mejor casa. Cuando Dios te pida algo, no empieces, ay Señor, ¿qué hago? No, entrégale a Dios todo lo que Él demande de ti, porque estás haciendo espacio para algo mejor. No temas. Mira, hay un precio a pagar para esto que llamamos el ministerio. La pregunta es, iglesia, si puedes ser fiel cuando las cosas van mal. La pregunta es si puedes apoyar a tus pastores cuando cometen un error, o cuando él o ella se enferma o pasa por una crisis familiar.
La iglesia a nivel global necesita entender que pastores somos cirujanos del alma y del corazón. Ese es nuestro llamado. Por eso es que un día le vamos a rendir cuenta a Dios por cómo velamos por vuestra alma. Somos cirujanos del corazón. Es nuestro mayor llamado. Y como somos llamados a esto, no hay una desconexión emocional, no hay una desconexión espiritual. Aunque estemos en Italia cenando, ustedes están ahí en la mesa con nosotros cenando. ¿Por qué? Porque hay una conexión emocional. Cuando tú amas a la gente, la Biblia dice, el pastor, escúchame bien, da su vida por las ovejas. Sí está hablando de Jesús, obviamente, pero hay una impartición de Jesús a nosotros que somos llamados de parte de Dios a cuidar del rebaño. Y eso trae un estrés tremendo, eso trae una presión tremenda. No ponchamos una tarjeta de 9 a 5, no. Aún acostándonos por la noche, hay en el corazón todo tipo de preocupación por sus hijos, los hijos de Dios. Me acuerdo que estábamos cenando con una pareja, amigos de nosotros. Y la esposa nos decía, cuando mi esposo está durmiendo de noche, y empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no se acaba de dormir, yo lo sacudo y dije, hazme un favor, levántate, despiértate, sal de la cama, apéame a la iglesia de la cama, porque la preocupación y la carga es real. Entonces si somos cirujanos del alma y del corazón y dedicamos toda una vida a operar gente con la intervención del Espíritu Santo de Dios, y toda la vida uno está ministrándole a la gente, salvando matrimonios, ayudando a hijos rebeldes a volver en sí, volver a su casa, ayudando a la gente a trabajar con todo tipo de crisis, restaurando a gente que ha cometido los peores errores, sanando a gente con diferentes tipos de adicciones. Si uno todo el tiempo está operando en ese quirófano del Espíritu Santo, ese hospital de Dios, y uno se enferma, ¿no será el cirujano también digno de ser operado en la misma sala? Y a veces se nos olvida que Moisés, Abraham, Josué, Jacob eran imperfectos y sufrieron todo tipo de crisis en sus familias. Mira a Jacob, Dios le dice, ve, después que Dios le salva la vida de su hermano Esaú, le dice, ve a Betel, y él claudicó, él vaciló, y por irse a otro pueblo, a una ciudad con cultura pagana, una de las primeras cosas que pasó, Génesis capítulo 4, es que su hija Dina fue violada. Entonces es fácil echarle la culpa a un papá cuando algo pasa en la familia. Pero Dios no nos llama a juzgarlos. Dios lo que nos llama es levantar a sus brazos. El ministerio de Aarón y de Ur no fue un ministerio de enterrar a Moisés, fue un ministerio para levantarlo. En una entrevista con un líder de la nación de Islam en esta nación, un reportero le pregunta, ¿por qué ustedes no critican a los cristianos? Y el hombre dice, no hay que hacerlo, ellos hacen un trabajo bueno entre ellos mismos. Ellos son el único ejército que entierran a sus soldados heridos. Eso fue un líder del Islam. Porque a veces lo entendemos que aunque Dios nos llama a una causa mayor que nosotros mismos, hay un proceso y hay un precio a pagar por todo esto. Miren, Jacob pasó por muchas cosas, división entre su familia, perversión con sus hijos Judá y sus nietos. Pero a veces se nos olvida que pastores, escúcheme bien, son gente normales. Ayer miraba una entrevista de T.D. Jakes, bueno, un mensaje que él compartió, donde estaba hablando de su proceso.
en el ministerio y cómo fue que perdió a su suegra y a su mamá biológica en un lapso de aproximadamente 2 años. Su mamá estaba muy enferma. Él tenía que predicarle a la multitud, llegar a la casa y bañarla y sentarla en el toile porque ella estaba perdiendo su memoria. Darle a comer purina, una comida, ¿no?, suave porque ya no podía masticar. Y al poco tiempo Dios la llama a su presencia. Él estaba pasando por ese dolor y a las pocas semanas de su madre morir, la mejor amiga de su hija de 13 años le escribió una nota para ayudar a su mejor amiga, dejándole saber que su hija de 13 años estaba en estado de embarazo. Estamos hablando de uno de los predicadores más poderosos, de mayor influencia en el mundo. Qué fácil hubiera sido, y cómo se atreve que entregue a la iglesia, y por cómo descuidó a su familia. Su hija confiesa ahora, después de adulto, que ella escuchaba las enseñanzas de su padre, de su madre, de preservar su virginidad y de no tener sexo hasta después del matrimonio, pero ella se rebeló a los 13 años, estaba viviendo una vida sexual libre y sus padres no se lo imaginaban. Cuando yo escuchaba su ministerio, yo me preguntaba, ¿qué sería la vida y cómo estaría el mundo impactado hoy con la falta de este ministerio, de este hombre, si él hubiera renunciado en ese tiempo? Si él hubiera dicho, ya soy un fracaso. Él entró en una depresión por 3 semanas. Y le doy gracias a Dios que no entregó su ministerio. Cuando él estaba preparándose para predicar durante esas 3 semanas de depresión, un líder lo mira y le dice, obispo Jakes, no sé por lo que estás pasando, pero quiero que sepa, nosotros tenemos tu espalda. Porque se supone que esa sea la misma actitud que tenga la iglesia de sus pastores, la misma actitud que tiene el pastor de sus ovejas, de las ovejas de Dios que él tiene la responsabilidad de cuidar. Cuando la gente comete fracasos aquí, nosotros decimos, mira, Dios te restaura, Dios te perdona, si te arrepientes, cambias tu manera de pensar, para Dios no hay nada imposible, Él te vuelve a levantar, tenemos tu espalda, no nos vamos a los medios sociales a decir, fulano acaba de salir de mi oficina, le dije A, B y C, y si no lo hace, No, porque guardamos las espaldas de la gente. Es algo que se llama confidencialidad. Miren, nosotros estábamos descansando, como les dije, en Italia, y me doy con esta noticia de este pastor jovencito, 30 años, me rompió el corazón. Yo comencé a llorar, fui muy conmovido por la historia, muy conmovido. 30 años, un milenio. Su padre había fallecido 3 años atrás. Perdió una batalla con leucemia. Hacía 3 años que tenía la dirección de una iglesia, una mega iglesia en Chino, California, eso queda cerca de Anaheim, a 20 minutos de Disneylandia. Y aunque solamente llevaba 3 años en el pastorado, una mega iglesia, tomando la sucesión de su padre biológico, meses atrás entré en una crisis de ansiedad y de depresión. Y los ancianos y el cuerpo directivo de la iglesia le dio un sabático por algunos meses para que descansara, buscara la ayuda profesional que necesitaba, la ayuda espiritual que necesitaba. Y cuando regresó comenzó a predicar una serie sobre lo que era being a total mess, ser un reguero, la propia vida, describirla metafóricamente como un reguero, como un desorden. Y empezó a explicarle a la gente que utilizando, ¿no?, la vida de Elías como profeta, que tuvo una crisis emocional y cómo fue que se movió en la dirección opuesta, se mete en la cueva, Dios lo llama, Dios lo saca, fue el último mensaje que predicó. Y él mismo, hablando sobre su propia experiencia con su esposa, nunca terminó la serie. A los 30 años de edad, el 25 de agosto del 2018, cometió suicidio. Entonces, estamos mirando esto
hoy más que nunca en el ministerio pastoral. Y pienso que la salud mental para nosotros no es un relajo, que aquí tomamos eso con mucha seriedad. Y dirigimos una iglesia en base a nuestro ejemplo. Si necesitamos ayuda para algo, tenemos personas fuera de este ministerio con mucha capacidad que nos sirve a la pastora Paula y a mí y a nuestra familia. Porque esto lo tomamos muy, muy en serio. Y una de las cosas importantes, y con esto voy a cerrar, es que entienda, cuando Dios nos llama a servir en una causa mucho mayor que nosotros mismos. Y a veces esa causa pone unas demandas sobre nosotros impresionantes, y que nos afecta emocionalmente. Pero una de las cosas que les quiero sugerir es que muchos necesitamos aprender y a discernir entre lo que es la enfermedad mental y los sentimientos normales que cada persona experimenta en la vida. Eso es bien importante poder discernir, porque la mayoría de nosotros, gracias a Dios, nunca vamos a tener que trabajar con lo que es una enfermedad de la mente, un desorden de la mente, la mayoría. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? La mayoría vamos a experimentar dolor en la vida. Cuando se muere un familiar, cuando tenemos una crisis en la familia, una crisis en el matrimonio. Y una de las cosas que tenemos, donde necesitamos mejorar muchos de nosotros, es en activar el poder de Dios en nuestras vidas cuando pasamos por situaciones normales que toda persona pasa, donde no nos sentimos bien emocionalmente. ¿Alguien me está siguiendo en este día? Porque ningún terapeuta, ningún pastor tiene el poder para sanarte. Solo Jesús tiene el poder para sanarte. Y lo único que nosotros hacemos en la consejería pastoral, en la consejería clínica, es señalarte a las soluciones que ya tú tienes adentro de ti mismo y animarte a que obedezcas. Dije, animarte a que obedezcas. En las últimas estadísticas que leí de consejería, me informaban de que 80% de la gente que toma consejería no hace lo que se le dice que debe hacer. O sea que muchos estamos estancados por falta de obediencia. Porque aunque bien inviertas plata en buscar ayuda, que es fenomenal, es bueno buscar, hacer una inversión para salvar tu matrimonio y mejorar. Si tú no obedeces el consejo y no activas el poder de Dios que está en ti, dije, no activas el poder de Dios que está en ti. Porque si tengo un problema, escúcheme bien, con alguna perversión sexual o la pornografía, yo tengo, la Biblia dice que tengo dominio propio. Si estoy en Cristo, el espíritu que Dios me ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, yo tengo dos opciones: o activo lo que Dios me ha dado, dominio propio, y le digo no a esa situación, no a la carne. Ese es todo el discurso de Pablo. Las cosas que no quiero hacer hago, las cosas que debo de hacer no las hago. Pero Pablo no termina el discurso en derrota, él termina el discurso llevándonos hacia la muerte de este cuerpo en Cristo Jesús, metafóricamente, para decirnos: tú sí puedes avanzar, tú naciste por un propósito mayor que ti mismo, pero tienes que trascender, ir más allá de la crisis y creer que Dios te ha dado el poder para vencer. Te ha dado el poder para vencer. Pastor, ¿y qué si lo mío es más profundo? Sí, cierto. Porque hay tal cosas como una depresión leve, una depresión clínica de la cual hemos educado en el pasado. Pastor, ¿qué tal si lo mío es más profundo? Si lo tuyo es más profundo, aquí te vamos a guiar para buscar la ayuda que tú necesites. Por eso, discernimiento. Por eso, sabiduría.
Pero tengan sentir que algunos lo que queremos es que alguien nos resuelva los problemas. Pensamos, como en el ministerio de 27 años, y a veces viene una pareja y el esposo no quiere entrar a la sala de consejería porque él piensa que el problema es la esposa. Y dice, pastor, tómala, arréglala. Pastora Paula, arréglala. No, no, no. El conflicto lo causan dos personas, no una persona. Y no importa el consejo que le demos o la terapia que usted reciba, si usted no obedece, esa es la palabra operacional, obedece. Y luego y logra trascender la crisis en base a lo que es la negación del ego propio, lo mío, mi ego, mi orgullo. O sea, nunca vas a poder crecer, nunca vas a poder avanzar. A veces cuando veo estos escenarios, yo me pregunto, ¿could anything differently have been done? ¿Algo diferente se pudo haber hecho? Porque hay casos complejos, amados, y nuestro trabajo nunca debe ser juzgar y condenar. Usted no sabe cuánta gente se ha dedicado, esta última semana estábamos descansando, a condenar a este pastor, a ese pobre alma en el infierno. Su trabajo no es condenar. Dios es el que va a juzgar a cada persona de acuerdo a sus obras. Nunca me olvidaré, nunca, cuando el hijo de uno de los predicadores más famosos en el mundo, Rick Warren, cometió suicidio. Estas cosas pasan cuando viajamos. Estábamos en Holanda cuando eso pasó, con nuestras hijas, ministrando. Me acuerdo después que Pastor Rick y su esposa Kate comenzaron a entrar en un tiempo de sanidad, porque tu hijo se va así, es horrible. Y en una entrevista que hicieron, ellos dijeron, escuche esto, si amor pudo haberle salvado a la vida a nuestro hijo, él todavía hubiera estado vivo. Desde una temprana edad, 3-4 años, que lo diagnosticaron con un desorden emocional. Lo del niño fue un desorden emocional. Le buscaron los mejores terapeutas, los mejores psicólogos, los mejores psiquiatras, los mejores. Pero crece, ya es un hombre adulto. Le dice a papá y mamá, todo está bien, yo estoy bien. Cenaron, se fue, a las pocas horas se habían matado. Si el amor lo hubiera podido salvar, mi hijo hubiera estado vivo. Hay cosas que nunca vamos a entender. Pero lo que Dios quiere para nosotros hoy es que podamos ver más allá de nosotros mismos. Y que podamos aumentar nuestra confianza en el poder de Dios. Amén. Y cuando tengamos duda, para eso es el oficio pastoral. Para nosotros podernos sentar contigo, asesorar tu situación y discernir. ¿Eso es una situación espiritual? ¿Esto es una situación emocional leve? ¿O esto es profundo? ¿Hay raíces de trauma en tu vida? Vamos a tener que buscar una ayuda máxima para ti, vamos a referir este caso. Pero aún así, Dios tiene el poder para ayudarte y levantarte. Porque tú naciste por una causa mayor que ti mismo. Ponte en pies, por favor. Gracias, Dios, por tu fidelidad en esta mañana. Gracias, Dios Padre. En esta mañana queremos abrir este espacio para la oración. Y mientras que nosotros cantemos esta canción, el equipo de oración, no importa cuál sea tu necesidad en esta mañana, queremos abrir este espacio para orar por ti, para creerle a Dios contigo de tu miseria. Dios quiere hacer tu ministerio.
pero tienes que entregarle eso a Dios y permitir que Él te sane, que Él te sane. Tienes que rechazar ese espíritu de victimización, de autocomiseración, y creer que el Espíritu de Dios es poderoso para levantarte. Amén. Y para darte una nueva vida, un nuevo comienzo, y serte ya un instrumento en sus manos para sanar a otros. Dios no quiere que estés herido. Dios quiere sanarte para que tú sanes a otros, consolarte para que tú, con esa misma consolación que recibiste, puedas consolar a otros. Mientras que cantemos, no importa cuál sea tu necesidad en esta mañana, quiero que salgas de tu asiento. Esta palabra te ha pegado fuerte en el corazón. Pasa hasta acá, vamos a orar en un momento. Ministros, vamos a orar en el nombre de Jesús. Iglesia, extienda sus manos hacia acá, por favor. Dios Padre, gracias, porque para ti no hay nada imposible. De nuestra miseria, tú levantarás nuestro ministerio. De nuestro lugar de sufrimiento mayor y más profundo, tú levantarás nuestro ministerio. De la ira más profunda de Jacob, tú traíste la salvación de todo un continente. Porque nos sanaste, salvaste la vida de José y le diste una gracia como un líder global. Del dolor de José, tú levantaste su ministerio y abriste los ojos para él entender que no era víctima, sino que él pudo confesar todo lo que ustedes hicieron para mal. Dios lo convirtió en bien para salvación de muchos. Abre nuestros ojos en esta mañana, para que entendamos que el sufrimiento, el dolor, no está ahí para matarnos, para aplastarnos, destruirnos, sino que está ahí porque tú vas a sacar de esto algo mayor, algo mayor. Te pedimos sanidad en esta mañana por cualquier dolor, quebranto, sufrimiento, enfermedad física, emocional. Ayúdanos, Señor, a capitalizar el poder del Espíritu Santo, que es poder, Señor, para romper con cualquier sentimiento que quiere estancarnos. Y hoy te damos gracias. Gracias, porque creemos en la sanidad que tú haces, Señor, de múltiples maneras. Ayúdanos a discernir nuestra situación
para saber cómo actuar, cuándo estar quietos, cuándo orar y cuándo buscar ayuda más profunda por nuestra situación. Hoy levantamos, Señor, la familia del pastor Andrew Steckline. Levantamos a su esposa, sus hijos tan pequeños que todavía no saben lo que ha pasado y les va a tomar años en saber. Levantamos la iglesia Inland en Chino, California. Trae sanidad a este cuerpo que está agonizando por la muerte de su pastor. Sana y trae consolación a esta congregación. Y te pido, Señor, por tus pastores a nivel del mundo, cuídalos, protégelos, ayúdales a no sufrir solos, sino a buscar la ayuda que necesiten. Y te pido por el cuerpo de Cristo, ayúdanos a hacer un mejor trabajo en apoyar a pastores principales de congregaciones en todo el mundo, para que nunca se sientan solos y entiendan, Señor, que aun cuando cometen errores y sus hijos cometan errores, hay una congregación que los va a apoyar, los va a levantar y no enterrar. Escucha nuestra oración en esta mañana en el nombre de Jesús. Si usted lo recibe y lo cree, diga amén conmigo. Y amén. Vamos a dar el aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Amados, así de pies vamos a hacerles pedidos, pero antes quiero reiterar la oración por toda esta congregación en California. Inland Church se llama. Quiero pedirles de todo corazón, por favor, a que no sean instrumentos de juicio o de condenación. Por favor. Yo creo que como mentor de pastores y como mentor de algunos obispos que lo soy, lo que más me ha dolido en estos días ha sido ver creyentes sin misericordia dirigir palabras de condenación a una familia que está de luto. Eso duele. Porque no es lo que haría Cristo. Y lo que más necesita esta viuda y esos tres pequeños, son tres varoncitos de edades de 3, tal vez 5, 7 años no más. Esos varoncitos no van a saber por décadas lo que pasó. No lo van a poder procesar. Hay cosas que nunca vamos a entender. Nunca. La historia del hijo de Rick Warren, nunca. La nuera del pastor Jim Cimbala, que cometió suicidio meses atrás. Hay cosas que uno nunca va a entender. Lo que no entiendo, yo se lo entrego a Dios, porque Él será el que nos va a juzgar a todos un día. Así es que le suplico con todo el corazón, a través de los medios sociales, nunca utilices esa plataforma para condenar, para enterrar, sino para levantar. Aunque no entiendas la situación, si no lo entiendes, mejor no comentes. Pero oremos por esta gente, por esta familia, que obviamente necesita de mucha oración. Bueno, quiero dejarles saber que mañana la oficina está cerrada en observación del Día de Labor, Labor Day. Y también nosotros este fin de semana estamos respaldando a un actor que salió de Jersey City, que se graduó de Snyder High School aquí, que Dios le ha dado una orden de regresar a la ciudad para invertir en esta ciudad y sobre todo empoderar a hombres. El actor se llama Derek Luke. Hoy tienen una actividad semejante a la que nosotros celebramos el sábado pasado aquí en el parque. Ellos la tendrán en Audubon Park, que queda, es un parque pequeño que queda cerca de la universidad, New Jersey City University. Para todos los que puedan ir a apoyar, eso sería fenomenal. Y por último, la conferencia de los jóvenes, ¿alguien está alegre por eso todavía? Amén.
La conferencia de los jóvenes están ya registrándose, así es que todos los jóvenes anótese y por favor vamos a respaldarlos el viernes. El sábado, si posible, los vamos a respaldar también, pero el viernes es para toda la congregación y queremos apoyarlos ya a finales de septiembre. Amén. Vamos, levante tu mano, quiero bendecirte. Dios Padre, gracias por la palabra que nos has dado, porque nacimos por una causa mayor que nosotros mismos. Ayúdanos a ver más allá de la situación que estamos confrontando hoy, porque nos has dado mucho poder, poder para vencer. Por eso tú nos llamas más que vencedores. Ayúdanos a salir de este lugar creyendo que ninguna situación nos aplastará, que tú nos levantarás para hacer lo que tú nos has llamado a hacer aquí en la tierra. Y ayúdanos, Señor, a depender de ti sobre todas las cosas, porque tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro salvador. Declaro sobre cada familia una semana llena de expectativa, de esperanza, oportunidades para sanar a otros con la misma, el mismo bálsamo de sanidad con el cual tú nos has sanado a nosotros. Lo declaro en el nombre de Jesús y dice la iglesia del Señor conmigo. Amén. Amén. Saluda a tu hermano, tu hermana con cariño. Eres bendecido. Amén.